Ante la evasión del pago de recursos destinados para la salud, recreación y el deporte en el departamento del Cesar, así como el riesgo de no pago a ganadores de sitios de apuestas que vienen funcionando de manera ilegal en la ciudad, en las últimas horas se adelantó un operativo en contra de puntos usados de manera ilegal para juegos de azar y apuestas en línea en la ciudad de Valledupar. Este operativo realizado por un grupo interdisciplinario de la Policía Nacional con acompañamiento del Ejército Nacional se tomó diferentes puntos de la ciudad, logrando desmantelar más de 10 de estos sitios y alcanzando los siguientes resultados. Estas actividades que está realizando la Policía Nacional en el control, disuasión y prevención del delito en Valledupar, el día de ayer se organizó en coordinación con rentas departamentales, Policía Fiscal y Aduanera, Policía Judicial y el Ejército Nacional, un control en la ciudad de Valledupar en contra del denominado juego Keno, el cual es un juego ilegal que no cuenta con los permisos establecidos según la norma por los juegos. Por tal motivo, se están haciendo unos controles para llegar a decomisar y generar las capturas de las personas que están administrando estos puntos de venta. Es así como él aplica el artículo 132 del Código Penal en lo que tiene que ver con el ejercicio ilícito de la actividad monopolística del arbitrio rentístico. Esta actividad que se realizó ayer da como resultado 11 capturas, 11 puntos de juego incautados y 5 suspensiones de la actividad a puntos comerciales que estaban permitiendo que dentro de su negocio se jugara este juego ilegal. Invitamos a la comunidad a que haga uso de los diferentes juegos o actividades, pero de forma lícita y no permitamos la informalidad y la ilegalidad aquí en Valledupar. 10 personas capturadas, 10 televisores incautados, al igual que 10 computadores, 9 impresoras, 2 módems de DirecTV. Personas capturadas y elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Policía por el delito de ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico.